Hello, hello, hello. Can you hear me? Good evening, good evening. Evening, coach. Thank you. Good evening. Sorry que vengo, que 3 minutos tarde, ¿verdad? Pero es que el otro grupo no me dejaba venir. Miren, no me querían soltar. Yo me tengo que ir, les digo, porque el otro. Hola, hola, si me logran escuchar. Yes, Miss, I can hear you. Bien, sorry, ahorita se acaba de ir la electricidad en mi casa. No alcancé a mencionarles que se ha venido la lluvia acá, pero igual ya conecté datos, ¿ok? Creo que vamos a esperar que regrese, ya se reinició la electricidad, pero igual. Tarda unos segunditos en reiniciarse el router, ¿ok? Pero vamos a dar inicio, creo que es el caso de varios lugares, ¿verdad? Hay lluvia y no se preocupe, esto es normal, o sea, estamos en época de invierno, a cualquiera le puede pasar, así como a mí, ¿verdad? Eso no lo puedo controlar, pero siempre es bueno tener el plan A, plan B, plan C, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio. Bien, so let's start. Let's see quiénes son los que tengo acá presentes. Voy a ir preguntando así aleatoriamente porque no tengo la vista de cámara aún. Veamos, let's see, sorry. No puedo mirar acá quién tiene cámara y quién no. Let's see, aquí está, ya veo. Dora Stephanie, how are you, Dora Stephanie? Good evening, Miss. I'm fine. You are fine. Okay, very good. What about you? Let's see, Catherine Yvonne. So, Catherine Yvonne, how you feel today? I vote. I'm sorry. I good. Okay, I'm good, right? Very nice. I'm good. Nice. Let's see, Rolando, Daniel, tell us, what is today's date? Rolando. Dijo otra apellido. Lo siento, pero sí soy yo. Okay, no problem. Sí, preguntó la fecha, Yeah, what is today date? ¿verdad? Bueno, pienso que los días de la semana. Bien. Today date is Wednesday, 13 September. Ah, no, pero
Wednesday, September 13, 2020, no, 2023. Creo que sí. My goodness, lo siento. Nuevamente se me apagó la electricidad y se volvió a reiniciar esto, pero. Ay, Dios mío. Estamos un poco complicados con el clima y normalmente a esta hora creo yo que siempre vamos a tener un poco de lluvia. No sé, creo que tuvo algún problema ahí, Rolando. Vamos a ver. Romeo Antonio, ayúdenos, please. Help us with the date. Tell us what is today's date. Today's date is Wednesday 13 to September You say 2023. Monday? You say Monday? No go, it's Wednesday. Ah, okay, so yo escuché mal. Okay, so nice. It is a Wednesday, right? Wednesday what? Wednesday 13 to September 2023. Okay, very good, very nice. Yeah, today is Wednesday, September the 13th, right? 2023. Okay, very good, very nice. Let's see. Let's see. So we have Reina Esmeralda. So Reina Esmeralda, tell us any sentence using a preposition. Cualquier oración usando una preposición, please. Estoy Hola. un poco perdida, Chichet. Okay, so no problem. Hemos estado viendo las prepositions, right? Mami, So las Max, Max, preposiciones Max, in, on, under, okay. So recuerda, Reina Esmeralda. no, sigo perdida. Ah, sí. Sí, ahorita le digo, permítanme. Ok. Que yo Había una puse. tarea también, right, de las Sí. WH question. Vaya listando ahí las Sí, yo preguntas hice que varias. haré. Sí, ok, yo hice varias. Aquí está una. Aquí está una. The chair is in front of the television. Ok, de what? Lo primerito no le entendí. What is in front of the television? No sé cómo se pronuncia, Shire, Ah, the chair. Ok, la Shire. silla, right? The Sí. chair. It's Is in front of in the front television. of the TV or television. It's okay. Mamá. Okay, very good, very nice. Let's see. The next one is for Adriana Beatriz. So Adri, tell us a question using what? Recuerde que usted iba en teoría a escribir un par de preguntas, ¿verdad? Haciendo uso de los WH questions, ¿ok? Vamos a ver una pregunta usando what. What's your favorite color? Okay, very good, very simple and very nice. Okay, so what is your favorite color? Very good. Let's see. Creo que ya me cargó por acá, pero vamos a volver a conectar acá. Ojalá mire que no se me vaya la electricidad nuevamente porque estamos aquí Con con ese este problema. Bien, me voy a quedar así con doble audio porque, por cualquier cosa. Si ¿Sí me logran escuchar? Sí, bueno. Ok.
So let me share the screen. Antes que otra cosa suceda, necesito pasar el attendance, la asistencia, porque esto de que se va la electricidad es un problemita, pero o sea, esto no está en mis manos, ¿verdad? Aquí, ni modo. Veamos, today is Wednesday 13, right? So like always, please let me know if you are here. So Adriana Beatriz. Present. Nice. Alexis Alberto. Present. Nice. Alison Rebecca. Alison. Present. Nice. Ana Maribel. Present. Nice. Angel Leonardo. Angel no ha venido. Okay. Ahí está, teacher. Dice presente en los mensajes. Okay. Perfect, thank you. Blanca Margarita. Present. Nice. Blanca Margarita. Present. Carlos Andrés. Present. Nice. Claudia Xiomara. Present. Nice. Christian Alexander. Present. Nice. Cynthia Allison. Cynthia. No. Dora Stephanie. Present. Nice. Elida Beatriz. Eric Anderson. Steven Miranda. Steven, no lo he visto. Steven Miranda, no. Floridalia. Jacqueline Beatriz. Present. Nice. Then we have Jose Isaías. Present. Okay, sir, gracias. Karina Elizabeth. Present. Nice. Catherine Yvonne. Present. Nice. Marvin Alberto. Present. Nice. Raúl Alejandro. Raúl Alejandro. Present. Nice. Reina Esmeralda. Present. Nice. Rolando Denio. Present. Nice. Romeo Anton. Present. Nice. Víctor Manuel. Víctor Manuel. No. Sí, está presente, maestro. Mamá, ya llamó. And Jocelyn Elizabeth. Present. Okay, nice. So we have a couple of absences right here. Hay algunos presentes. Yeah, Victor Manuel, I saw attendance. Okay, so we are going to validate the attendance one more time. So let's continue. Okay, so por cuestión de que la lluvia no me dejó entrar como debería. So no terminamos, right? So we have a couple of questions pendings. Quedaron ahí pendientes y quedaron de tarea, ¿verdad? En teoría usted iba a escribir un par de oraciones, WH questions, con cada uno, ¿verdad? En el libro, si usted se fija en el libro, solamente nos pone el what, el how, el who y el where. Yo le puse a usted ahí un parcito más, ¿verdad? Les voy a compartir unos ejercicios también que tenía por acá de las WH questions. Deje ver dónde está nuestro grupo de 9 a 10. Aquí está. So, ahí le vamos a compartir. Sí. Esto, mire, hágalo si usted tiene tiempito, ¿verdad? Yo no lo voy a regañar si usted no lo hace, pero tampoco le estoy diciendo no lo haga.
¿verdad? Yo sé que ustedes están ocupados en el día, es difícil. Su trabajo primordial es el trabajo de plataforma porque es el que le da el pase al siguiente módulo, pero nosotros lo que necesitamos es hacer prácticas, o sea, hacer ejercicios lo más que podamos para ir agarrándole la idea a la parte de, en este caso, de las WH questions, ¿cuál debo de usar? Es como le decía yo con las prepositions, no es, ay, yo de la que me acuerde, no, ¿verdad? No es así. Yo debo de usar la que corresponde dependiendo de el contexto de lo que yo estoy tratando de decir. Entonces, lo mismo con las WH, necesitamos hacer muchas prácticas porque yo necesito tener claro, ¿verdad? ¿Cuál es la WH question que yo debo emplear? So, ya tenemos una question with what, okay? So, let's see, Claudia Xiomara. Claudia Xiomara, help us with a WH question using where. Una pregunta usando where. Where do your parents live? Okay, so where do your parents live, ¿verdad? ¿Dónde viven tus padres? Okay, live, okay, muy bien, Claudia Xiomara. Where do your parents live? Okay, nice. Let's continue with the next one. Ana Maribel, ayúdenos usted con una WH question using why. Why? Why do you eat a lot? Why do you eat a lot? Because I was hungry. Okay, very good. Ana Maribel, why do you eat a lot? ¿Por qué comiste bastante? Okay, why? En este caso, la respuesta siempre va a ser because. Okay, porque tenía hambre. Because I was hungry. Okay, nice. Jacqueline Beatriz. Tell us any question using when. When? Okay. Sería, when is your birthday? Yeah, perfect. When is your birthday? Okay. Muy bien. Esta dijimos que yo la voy a ocupar para cuestión de tiempo, ¿ok? When do you study English? ¿A qué horas? ¿En qué momento estudia usted inglés? ¿Ok? When do you travel to Mexico? ¿Cuándo usted viajó a México, verdad? When, muy bien, Jacqueline Beatriz. Veamos, the next one will be for Romeo Antonio. Ya le preguntamos, pero ya vamos en la segunda ronda. Okay, so let's see, which. Denos una question using which. Ajá, Romeo Antonio, which. Este dijimos que era para cuando yo tengo opciones, que yo tengo que escoger, ¿verdad? Entre 2, 3, 4, 50,000 opciones. Which one is your favorite city? Okay, which one is your favorite city? Okay, very good, Romeo, very good. Ahí hay muchas opciones y usted tiene que escoger. Que yo le diga, which one do you prefer? The coffee or the soda? Okay, ¿qué prefiere? Okay, so puede escoger entre dos cosas o entre muchas más. Okay, nice, when. Let's see. Catherine Yvonne, ya vamos en la segunda ronda. Catherine Yvonne, denos una con host. Host. Host dijimos que era el que me denota posesión, ¿verdad? Como en español yo digo, ¿de quién es este plato? ¿De quién es esta mesa? ¿De quién es este lápiz? Right? So, possession. Ajá, Catherine Yvonne. Ajá, Catherine Yvonne. Este,
Who is the bedroom? Who's in the bedroom? Who's, who is ajá, in the who's. Pero ahí sería ya who, ok, cuando es una persona, mm-hmm. ¿Quién es el que está en la cama? Who is in the bed? Pero en este caso, who's es el de possession, como que yo diga, who's the owner of this computer? ¿Quién es el dueño de esta computadora? ¿Ok? Who is the owner of this? Ajá, go ahead. Whose book it is? Whose book? One more time. Book is this? Ah, ok. Ajá, very good. Whose book it is this one, or it is, right? ¿De quién es este, right? Whose book is this, okay? Nice. Let's see, the next one is for Rolando Daniel. No sé si ya los logramos escuchar, Rolando. Una WH question using who. Ahora sí me escuchan. Ya. Oh. Es ¿quién, verdad? Ya, who, una persona, ¿verdad? Una persona, who, ¿quién? Sería como who she is, ¿quién es él, verdad? Okay. So who is she? Who is ¿quién? She? Who is she? Who is she? ¿Quién es ella, right? Who is she? Okay. ¿Quiénes son ellos? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Okay. So, and the last one will be for, let's see, Claudia Xiomara, one more time. So, how? Este es el que denota una explicación en, de algún proceso, ¿verdad? En algo que yo le he pedido. ¿Cuál, perdón? The last one, how? How did you get your driver's la licencia? No sé cómo se dice esa palabra. How do you get the driver's license? How do you get your driver license? Okay, muy bien. Can be. Okay. So, hay unas imágenes que les quiero compartir. Son como adicionales, ¿verdad? Mire, yo se lo he mencionado acá, ¿verdad? El verbo to be es importante que usted lo domine. Deje ver, ahorita le vamos a enviar al grupo de 9-10. Vale. Del verbo to be. Fíjense que estamos ya prácticamente de bajada, ¿verdad? En nuestro módulo, pero a mí me interesa definitivamente que usted tenga claro esto del verbo to be. Sí, hemos visto números, sí, hemos visto el abecedario, sí, hemos visto este preposición, sí, hemos visto el this, that, and those. O sea, hemos visto otras cositas, pero lo que usted se debe de llevar así, sí o sí, llevárselo de verdad en el alma y en el corazón, es esto del verbo to be, ¿verdad? Esto del verbo to be, los sujetos, el I, he, she, it, we, you, date, ¿cuál es el verbo to be? Ahí le mandé una imagen, ¿verdad? Ahí le acabo de mandar una imagen donde hace referencia a eso. Esto usted lo tiene que tener claro, ¿verdad? Yo esperaría, yo confío en que sí es así. Quiero ver, aquí me falta una imagen, creería yo.
Ahí le mandé, como le dije, unos ejercicios. Esos ejercicios son de WH question, ¿verdad? Usted debe de ver cuál es la WH question que le corresponde a cada pregunta partiendo de la respuesta, ¿verdad? Si yo veo en la respuesta que están hablando de posesión, por ejemplo, podría ser whose, right? Ahí, como le digo, hágalo usted en su tiempo, ¿verdad? Tranquilo, tranquila, y haga las prácticas, porque eso es lo más importante. So, le voy a compartir igual una imagen del presente del verbo to be en su forma simple. Quiero ver grupo de 9-10. Va, ahí se lo envío. Bien, veamos esto. Esto me interesa que quede bien claro, ¿verdad? Yo sé que algunos están de cuerpo presente, ¿verdad? Porque están trabajando por A, B, C motivo. Está bien, no hay problema. Pero igual están invitados a que cuando no vengo, yo tengo que buscar el video y ver de qué pasó, qué dijeron, qué hicieron, ¿ok? So, ajá, veamos esta imagen que mandé de último. El verbo to be, ¿ok? Estoy haciendo como un repaso, ¿verdad? Estoy haciendo como un repaso para que usted vea, ahí tiene que tener algún apunte y usted diga, sí, esto yo lo tengo por aquí anotado, si es así, ¿verdad? Para que usted el día de mañana pase al siguiente módulo, no me vaya a salir con que, no, fíjese que eso del verbo to be, nunca lo vimos. No, hombre, si eso es lo que le estamos dando todos los días, right? So, to be, ser o estar, ¿verdad? Entonces usted lo que tiene que tener clara es la estructura, la parte gramatical. Mire ahí, está comparado con el verb be, right, with the simple present, pero eso lo va a ver usted después. Ahorita ubiquémonos nada más en el verbo to be. Ok, yo tengo claro que hay diferentes sujetos. I, we, you, they, he, she, it. Ok, diferentes sujetos. Hasta ahí vamos bien. Luego yo tengo claro que the verb be, it's divided in three. El verbo to be se divide en tres opciones. En el am, en el is y en el are. Ok, so am, is, are son las tres divisiones, digamos, del verbo to be. Ok, ahora, con el verbo to be, yo puedo crear oración positiva, negativa y pregunta y la respectiva respuesta. Yo creo que eso ya lo tenemos nosotros, que lo hemos mencionado, lo tenemos un poco claro, pero hago el repaso por si a alguien de casualidad se le ha olvidado y no me vaya a decir mañana she are, ¿verdad? No, tiene que estar esto claro. Ahí tiene usted la estructura. Mire, la estructura, si usted quiere con el verbo to be formar una oración afirmativa, usted necesita primero poner el sujeto, luego del sujeto va a poner el verbo to be, luego va a poner el complemento, que sea lo que sea que es, ¿ok? Pero eso usted lo tiene que saber identificar. Vean ahí, he is a teacher, ¿ok? So she is a teacher, he is a teacher. That is a affirmative sentence, right? Veamos la siguiente, sería la siguiente forma, sería el negative, ¿ok? El negativo. Prácticamente es lo mismo, solo le pongo el not. Mire, pongo el sujeto, pongo el verbo to be, ya sea am, is, are, y pongo el complemento, ¿verdad? El complemento. Un ejemplo, he is not a good athlete because he's afraid of water, ¿ok? So, ahí está un ejemplo. Y finalmente aquí tenemos las questions. O sea, yo puedo con el verbo to be formular una pregunta. Lo que dijimos nada más es que tal vez esta pregunta, permítame aquí. Alguien me está llamando en este momento, no puedo contestar. So, veamos, la forma de pregunta, interrogativa, ahí estamos. Entonces, usted lo único que va a hacer es darle vuelta, ¿verdad? Yo tengo acá el sujeto. En la positiva yo tengo el sujeto, el verbo to be. En la negativa tengo el sujeto, el verbo to be, la negación, not. We are not classmates, ¿ok? We are classmates, positive. We are not classmates, negatives. Ahora la pregunta yo le doy vuelta.
¿verdad? Yo invierto, pongo primero el sujeto y después pongo, perdón, pongo primero el verbo to be y después el sujeto. Are we classmates? Ok. I'm a student. Am I a teacher? So, ahí está. Y luego viene la respuesta que ya lo vimos, right? Respuesta corta. Yes, I am. No, I am not. Ok. Yes, he is. No, he's not. Yes, she is. No, she isn't. Or no, she's not. Ok. So, esa estructura que le acabo de reenviar ahí, usted la tiene que tener claro, pero claro, 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 y no invertir los sujetos con el verbo to be que no le compete, que no le corresponde. No sé si estamos bien en esa parte, ¿habrá alguna duda? ¿Considera usted que hay que hacer más práctica, más ejercicios? ¿O ya está claro para todos? Teacher, ya, Reina Esmeralda. Fíjense que en mi caso, yo, o sea, hace años, añísimos que estuve en un par de clases, entonces a mí se me olvidó todo y me está costando un poquito, le soy bien honesta, me está costando un poquito, pero gracias a Dios ya pude imprimir el manual y con todo lo que usted ha mandado y lo que usted ha mandado hoy, que mañana lo voy a imprimir, yo voy a practicar bastante porque sí, me cuesta entenderle, le soy honesta. A veces me trabo, okay. No le entiendo. Por ejemplo, hoy que estaba haciendo la plataforma 5, me confundí porque estaba una palabra ahí que estaba el verbo to be, pero ya no decía lo mismo. Entonces me quedé confundida, pero es lo que le digo. Poco a poco sé que le voy a ir entendiendo. Definitivamente, Esmeralda. Lo importante acá, miren, es ser positivo. Mire, aquí lastimosamente magia no le vamos a hacer, va que yo le voy a decir, ah, no, mire, mañana usted, así como la Rosa de la Guadalupe, ¿verdad? Usted mañana ya va a hablar fluido y va a tener todo. No, yo le soy honesta, yo le soy real y le digo, mire, esto al inicio uno lo siente difícil, uno lo ve complicado, aunque no lo es, ¿verdad? Con el tiempo uno se da cuenta de que es un proceso gradual, donde yo poco a poco voy avanzando, pero creo que yo se lo dije desde el primer día, yo tengo que dedicarle un tiempo, ¿verdad? Magia aquí no existe, yo tengo que dedicar, yo le dije a usted, no es que voy a agarrar 4 horas al día yo para estudiar, ¿no? Si 4 horas al día no tiene usted, porque no hay esa opción, entonces yo le dije a usted, con que agarre de 8 a 10 minutos está bien, pero de verdad repasar, al releer, a reentender, a reescribir. No, si yo ya escribí las oraciones que pidió la Miss, pero yo puedo escribir más. Miren con el spelling, yo sé que hay varios acá que yo le pongo de letra MX cosa y yo sé que lo hace, pero también hay varios acá que yo le digo, mire, de letra M esto y se me confunde entre la I, la E, la A, la pronunciación. Entonces, difícilmente yo le voy a poner aquí todos los días, mire, dígame el alfabeto, vuélvamelo a decir, mire, otra vez, porque lleva tiempo y tenemos que ir avanzando. Pero yo le doy tips así bien básicos, bien cositas de sencillas. Mire, usted deletree lo que vea en la calle. Imagínense que usted va, qué sé yo, en el súper y ahí dice oferta, no sé qué cosa. De letrero, usted ve la gran letra, hey, es una O-F-E-R-T-8, oferta, ay, vaya, ya ando practicando, no necesariamente yo voy a estar sentado 4 horas deletreando palabras, si en la calle, en la mente lo va a decir usted, ¿verdad? La idea es esa, hacerlo, hacerlo, intentar hacerlo, ¿verdad? Agarre, mire, agarre todos los sujetos, ya usted ya tiene ahí cuáles son los sujetos. Agarre uno por uno y empiece. Haga, por ejemplo, con el sujeto I, yo, ¿verdad? I, vengo y hago una oración positiva. I am a student of English, o I am an English student, ¿ok? Ahí tengo la positiva, pero la necesito en negativa también. I am not an English student. Ahí está ya la negativa. Necesito la pregunta, ¿am I an English student?
Ahí está. Necesito la respuesta. Yes, I am or no, I am not. ¿Ok? So, mire, ya terminé. Ahora busco el siguiente sujeto. Voy a hacer lo mismo, pero ahora con el he. He is a doctor. He is not a doctor. Is he a doctor at the hospital? So, ahí estamos. Y de esa forma usted va a tener, sí, varias oraciones en su cuaderno, pero más que llenar el cuaderno, lo que interesa es ir haciéndola. La práctica, ¿verdad? Con las WH questions, tengo aquí un mensaje en el chat. Ahora, con las WH questions, yo le he puesto ahí en la imagen un poquito más de las que están en el manual. Usted quiere quédese solamente con las del manual, pero domine, domine en su totalidad las WH questions, que yo le digo, hey, where do you live? Hey, how old are you? Hey, how are you? Which is your favorite color? Hey, who's that? Who's your boss? Okay, so vengo yo y las uso, las aplico, reescribo. No, ya escribí cuatro. Escriba otras, ¿qué? Ocho más. Por si una le falla, qué sé yo, a modo de que usted necesita practicar. Sí o sí, sí o sí. Usted necesita practice, ¿ok? Practice English, practice spelling, practice vocabulary, and so on, and so on, and so on. Bien, sorry que estoy haciendo este comercial, pero es importante, right? Es importante que practiquemos, ¿verdad? Es importante que vayamos comprendiendo, porque yo se lo dije, el manual sí, es bastante. ¿Verdad? Hay que avanzar, hay que terminarlo, pero no sirve quizás de mucho terminar el manual mañana si yo no he entendido o yo tengo dudas o a mí me cuesta, ¿verdad? Mejor vamos así un poquito reforzando y avanzando poco a poco. Si usted se fija, de alguna o de otra manera yo intento preguntarle pues casi que a todo, yo quisiera. A todo, ¿verdad? Y le pregunto una cosita a uno, otra cosita a otro, una preguntita por aquí, otra preguntita por allá. La idea es que usted practique, que usted utilice, que usted diga algo, aunque sea algo sencillo, y no tenga pena, no tenga miedo de decir, no, es que yo no puedo, así que por eso está aquí, ¿verdad? Para practicar, para usted tratar de, y aunque le cueste decir, bueno, me cuesta, pero yo lo voy a decir. Si lo digo mal, pues para eso estoy aquí, para que me corrija, ¿verdad? Para que la pronunciación y ir mejorando. ¿Ok? So, no sé si tiene alguien alguna duda, alguna pregunta, comentario con respecto a lo que he mencionado. Como vuelvo y repito, lo hago a modo de reflexión para que usted no se me preocupe, ¿verdad? Porque yo sé que varios han estado así como que... terminar. Sorry. So, como le digo, sorry. Okay, so, como le digo, estamos haciendo este paréntesis aquí para que estemos, ¿verdad?, en sintonía, estemos en la misma, porque sí, he tenido un par de comentarios por ahí de que, ¿verdad?, que la plataforma se les ha complicado, la plataforma es quisquillosa, ¿verdad?, es bien delicada, es a veces usted tiene la respuesta y se lo toma mal, cuidado, hijo, sorry, que oiga, aquí me han dejado con el chichi. Te van a mirar, hijo. Sí, hijo. Sorry. Bueno, Romeo Antonio creo que tendrá algún comentario o pregunta. Solo que no sé si he sido el único, pero estos últimos 3 días la plataforma me ha estado fallando bastante en el aspecto de que a veces no me carga los comentarios y por lo mismo no me deja poner un comentario en los videos. Sí, yo creo que ha sido algo general porque por lo menos a mí para entrar a la plataforma estos días sí que me ha costado ingresar. Tengo que abrir desde otro browser, como que desde el Google, al menos a mí de Google Chrome,
No, solo me funciona como del browser de Samsung, algo así. Yo creería que es error y sí he visto que muchos han reportado que está lenta, que no carga, que se queda trabado, pero son, pues sí, glitches, ¿verdad? Que tiene la plataforma, pero creo que usted ha ido avanzando a pesar de. Pues peleando con la plataforma bastante, la verdad, porque sí me ha tocado cargar a veces la misma página hasta 5 veces. Sí, y a veces desde el teléfono cuesta más, fíjense, yo lo he intentado en la computadora y es más rápido, pero por algún motivo desde el teléfono cuesta más, porque yo cuando alguien me pregunta, no estoy ahí a la parte de la computadora, a veces ando fuera o qué sé yo, en el teléfono lo hago y sí cuesta que cargue, pero vamos a hacer el comentario ahí en el equipo de staff que revisen, porque la verdad que son bastantes los estudiantes que están conectados en la plataforma. Y también yo le digo, ¿verdad? O sea, trate de avanzar en la plataforma, a veces en la noche está más accesible, porque en el día, pues todos los alumnos están trabajando. Recuerden, entre más gente conectada en la misma plataforma, pues obvio, ¿verdad? Va a ser diferente, pero si usted lo hace ya como a las 2 de la mañana. Solo usted va a estar haciendo los ejercicios súper rápido, pero, o sea, es un paquerría, ¿verdad? Pero en verdad, yo ya lo he hecho así de noche, de madrugada y sin cargar rápido, pero ni modo, ¿verdad? Hay que luchar ahí un poquito. Rolando, Denia. Sí, fíjense que con cuestión de lo que estuvimos hablando la vez pasada, yo lo cambié el idioma al inglés de mi computadora, pero no sé por qué siempre me salen mal. O sea, he intentado, ¿verdad? Y siempre me salen mal los ejercicios. Incluso intenté como copiar el apóstrofe desde Google, o sea, copiarlo y pegarlo, y incluso así no. Y en un ejercicio en específico. En los anteriores que estuvimos hablando, porque sí intenté, o sea, le cambié El idioma. el idioma y nada. Teacher, para el compañero, a mí también me estaba costando, pero el apóstrofe yo lo encontré donde está el signo de interrogación, de pregunta, hacia abajo. Allí hay otra comita y esa sí la agarra. El signo de pregunta, dice en el question mark. Ajá, es que ahí es el apóstrofe. Porque hay otro, ¿verdad? No sé, esta computadora en la que estoy actualmente es español. Está de letter P, después de la letra P hay una comita que parece apóstrofe. Al menos yo esa uso. Pero usted dice que usa Pero la que está en el question mark. sí, porque esa que está después de la letra pi, esa no la agarra, teacher. Yo a mí por eso no me agarraba, me costaba y yo luchaba hasta que encontré esa que le digo, está arriba de la letra pi. Ahí está el signo y eso sí la agarra fácilmente. Bueno, como sea, ahí voy a ver también. Sí, si no, Porque envíeme así en privado el número del ejercicio, porque a veces es algo bien, bien leve, ¿verdad? El error o el espacio. okay, muchas gracias. My pleasure. Bien, ¿alguien más? Mire que ahorita por lo menos, mire, estoy intentando ingresar acá, pero algo me está costando para ver algún ejercicio. O sea, pero creo que es por la hora que hay varios conectados. Okay, Claudia, Xiomara, go ahead. Y no sé si alguien más tiene algún problema con respecto al que yo estoy teniendo, pero resulta que algunas actividades no me las marcan, algunos videos o algunos ejercicios que hay que hacer y que hay que completar, y no me aparecen con el chequecito verde, no sé qué sucede.
No sé si será el caso de los demás, pero yo creo que si deja uno a veces que no lo ha completado, no le va a dar el green checkmark, no se lo va a poner en verde. Creo que Romeo tiene la idea de lo que usted preguntó, Claudia. Con el tema de los ejercicios que hay que escribir o así, sí se tiene que completar para que dé el cheque verde. Y con el tema de los videos, tenés que dejar que termine el video hasta el fondo, o sea, que ya te lo marque como para que recargue el video, porque si no, no te da el cheque. Ok, el problema es que lo veo como hasta 5 o 7 veces y igual sucede lo mismo. No sé qué. ¿Cuál es el problema en realidad? A veces me pasa que ya he terminado el video en sí, pero todavía hay unos segundos en la grabación. Entonces yo lo que hago es que dejo que termine total los segundos esos, que ya no dicen nada y todo, pero dejo que termine para que me dé el cheque. Sí, miren, y ahorita Gracias. Gracias, Romeo, igual Claudia. Igual, mire, aquí estoy intentando, mire, está ahí cargando, pero no pasa de por acá. Entonces, como para verla aquí la pantalla, pero es así. Usted dele play al video, incluso yo creo que tiene la opción ahí de verlo más rápido, por si ya lo vio 5000 veces, no lo va a volver a ver, ¿verdad? Lo puede poner en versión rápida, pero sí tiene que llegar al final el video para que la plataforma lo tome como que sí, usted lo vio de principio a fin y ya le va a decir ahí que agregue el comentario y le va a marcar en verdecito. Bien. Quizá este día ha sido así como un tanto reflexivo, ¿verdad? Porque, como le digo, he recibido un par de mensajitos ahí privados de que me dicen, mire, es que esto está difícil, que mire, yo casi no le entiendo. Y yo creo que es el caso de la gran mayoría. Yo entiendo acá que hay personas que tal vez tienen un dominio un poquito, ¿verdad?, más alto, que qué sé yo, de perdido en la universidad, agarró un su cursito o ya ha estado en un curso aparte, qué sé yo, y algo, ¿verdad? Ya domina cierto vocabulario. Pero también habemos algunos acá que estamos empezando de cero, y yo creo que se lo dije desde el primer día. Aquí vamos a partir de cero, ¿verdad? Desde lo más básico. Ahora bien, yo se lo he mencionado también, no vamos a pasar todos los días, mire, diga el abecedario. Yo hasta le dije, busque la canción, y usted tal vez pensó que era mentira, pero de verdad, busque la cancioncita del ABC, apréndasela, tal vez así con musiquita se le hace más fácil, ¿verdad? La idea es que yo tengo que practicar, ¿verdad? Yo tengo que practicar porque yo trato de preguntarle o decirle, mire, deletree por aquí, deletree esto, pero no es como una gran práctica, ¿verdad? Porque acuérdense que solo tenemos una hora y en una hora tenemos que desarrollar todo lo que tenemos del manual, ¿verdad? Así es que yo lo que le diría es que busque un espacio, ¿verdad? No le digo 4 horas porque es mentira. Mire, 10 minutos, pero de verdad agarre los 10 minutos diarios, 10 minutos. Reviso, ve a ver cómo deletreo esto, quiero ver que cuántos números escribo, quiero ver si hago unas oraciones, cómo las conjugo, positivas, negativas, con este sujeto, con el otro. Voy a escribir un par de WH questions que yo considero que puedan ser preguntas básicas del idioma inglés, etcétera. Por ahí se puede ir usted, ¿verdad? Repasando, revisando. Miren, hay un montón de aplicaciones que le van a dar corrección de pronunciación, de escritura, de lectura. O sea, antes nosotros teníamos que andar el gran diccionario ahí para buscar una palabra. Ahora usted descarga un diccionario virtual y usted inmediatamente ahí hasta le da el San Google la pronunciación de la palabra. O sea, no necesita de mucho, todo lo puede usted andar ahí en su teléfono. Yo le decía al otro grupo, no sé si lo van a ver como bien o mal, pero
todos tenemos un smartphone, ¿verdad? Un teléfono inteligente. So we all have a Duolingo, dice Alexa. Yeah, Duolingo works. Duolingo works, ¿ok? Va lento, pero va seguro, porque Duolingo va lento. Ahí va a depender de su tiempo, ¿verdad? Porque va lento, pero no digo que sea malo. Poquito a poquito usted va agarrando vocabulario, pronunciación. Pero le digo, todos tenemos un smartphone. Yo le aconsejo, mire, vamos empezando, sí, pero usted quiere ver avance, ¿verdad? Quiere ver que de verdad, pues si vale la pena la desvelada aquí, si no es fácil, ¿verdad? No es fácil llegar a las 10 de la noche y uno aquí, ¿verdad? Con cansancio, pero estamos haciendo el esfuerzo, entonces que valga la pena el desvelo. Todos tenemos un smartphone. Yo sé que si yo le pregunto, creería que al 80, 90%, ¿qué idioma tiene su teléfono? Yo creo que me va a decir en español, obvio, me va a decir español. Bueno, ¿sabe usted que puede tener su teléfono en inglés? Usted se va a los ajustes del teléfono y le cambia el lenguaje. La computadora, estábamos hablando de cambiar el teclado. ¿Por qué cambiar solo el teclado cuando yo puedo cambiarle todo? Que todo lo que yo vea en la computadora, todo sea en inglés. La gran mayoría podría decir, tiene un Smart TV en su casa. Póngalo en inglés. Hay que ver a la familia cómo va a ser, pero ponga todo en inglés. Cuando usted vea una serie de Netflix, de YouTube, lo que sea, véalo en inglés. O sea, usted necesita vivir, comer, dormir, soñar, pensar, todo en inglés. No lo haga tan extremo así de golpe. Empiece con su teléfono. Vaya a los ajustes de su teléfono. Cámbielo a inglés. Es que no le voy a entender. Pues esa es la idea. Que usted a fuerza se tope con el idioma y usted no vive sin el teléfono, ¿verdad? Usted ocupa su teléfono para trabajar, para estudiar, para hablar con sus amigos, para ver redes sociales, para todo. Hasta el Facebook, el Instagram le va a aparecer en inglés. Entonces, hágalo, no porque yo se lo estoy diciendo, sino que hágalo porque a usted le interesa aprender el idioma. Va a aprender un montón de palabras a la fuerza teniendo el teléfono en inglés. Por ejemplo, cuando usted está en el WhatsApp, dice, ay, mira, está en línea, dice. O sea, usted va a decir, no, está online. Ahí le va a decir arriba, online. ¿Ok? Cuando está escribiendo, porque ahí sale, ¿verdad? Es que fulano está escribiendo. Entonces, ahí va a decir, it's typing. ¿Ok? It's typing. Hay un ejercicio que les ha dado problema, ¿verdad? Que le ponen shopping de no sé qué, que están los sonidos. Y es typing, digitando, ¿verdad? Esa es la palabra, typing, digitando, ¿ok? Es un ejercicio, varios me lo han preguntado, donde hay como unos sonidos y usted tiene que poner qué es lo que la persona está haciendo. Es el último, creo yo, la última oración. Ajá. Quiero ver quién levantó la mano. Dora Stephanie. Sí, de hecho, por ahí me he quedado. Me frustré un poquito porque no sabía qué era exactamente. Sí, escuchaba como que estaba digitando. Y tengo el otro, que creo, donde como que está cambiando canales, escuchando radio, algo así, no sé cuál es. En esas dos me he quedado, porque no había entendido exactamente hasta ahorita que usted lo mencionó. Sí, y yo por eso hago referencia a ese, porque yo lo busqué también. Quiero ver si lo tengo todavía acá. No, ya creo que ya lo eliminé. Pero a alguien se lo envíe. Ajá, que sí, it says right here. Sí, lo tendría que volver a buscar, pero si todavía tiene duda de alguno de esos, mándeme específicamente cuál es, porque no, ya no lo tengo acá. Pero a alguien yo se lo...
Alguien se lo mandé, pero no recuerdo a quién. Sí, no recuerdo, pero sí, yo sé que el último es typing, que está digitando. De ahí el otro. Ah, el que me han preguntado también, uno de Sue and Tom, que they are having breakfast. Ahí no acepta solo el nombre, sino que tiene que ponerse como completo, ¿verdad? Sue and Tom are having breakfast. Si lo pone así, ya le toma correcto. Bien, quiero ver. So, no sé, no recuerdo en cuándo fue que se lo mandé a alguien, pero sí, yo saqué las capturas de los sonidos de esa conversación. Porque, como le digo, varios han tenido el atraso en ese ejercicio. Bien, so, my goodness, it's almost time. Mire, reescriba, de verdad, reescriba un par de oraciones del verbo to be. El verbo to be, como vuelvo y repito, es lo que usted se debe de llevar clarito en este módulo. O sea, usted no puede decir, no, eso creo que no lo vimos. O sea, no, eso es lo más importante que usted tiene que tener presente. El verbo to be, ser capaz de hacer oración positiva, negativa, pregunta, respuesta corta, respuesta completa. Eso es lo que usted debe de tener bien, bien claro. Bien, voy a validar asistencia. Sí, Rolando, es el pan de cada día, el verb to be. Usted tiene que andarlo aquí, ¿ves? En la mente y en el corazón. Bien, voy a mencionar nada más los que no tienen asistencia. No sé si ya habrá entrado alguien de los que no tenían. Bueno, no tienen. Cynthia Allison. Elida Beatriz, Eric Anderson, Steven Miranda, Jacqueline tiene asistencia, es Floridalia y Sibet. Bien, creo que nadie de los que mencioné han ingresado, son los demás sí ya tienen su asistencia, ¿ok? So, time is over. Mañana, ¿verdad? Es nuestro viernesito, aunque es jueves, pero es nuestro viernes porque no tenemos clase el viernes, right? So, thank you for your time and everything. No se desespere, ¿verdad? No se desanime, sino que al contrario, sea positivo y diga, voy a aprender, vamos a hacer el esfuerzo, tengo que dar un poquito más si es necesario, pero continuar con el programa, ¿verdad? No se desespere de que no, es que yo no entiendo, ¿verdad? Creo que es el caso de muchos, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que ser positivos y tratar de captar lo más importante. No es que va a aprender todo lo que he dicho yo, tal vez, no, pero lo más importante. My goodness, sorry, que tengo un pito aquí. Sorry. So, time is over. A un día le voy a enseñar aquí a mi niño. Lo voy a poner acá para que les diga el ABC. ¿Vieron cómo dice todo el abecedario? Tiene 4 años. Todo el abecedario lo dice de la A a la Z en inglés. Así se lo voy a poner para que ustedes lo practiquen con él. Okay. So, time is over. Thank you for your time and everything. And I hope to see you tomorrow. Okay. So, bye bye, good night. Good night. Bye. Bye. Good night. Take care, bye bye. Bye. Good night. Good night, everyone.